Bueno, a mi mamá no le dije que venía a la Ciudad de México porque en ese momento tenía un problema con ella y no estaba hablando con ella, no hablaba con ella. A papá le pareció que debía terminar la tesis, aunque no me gustara, y le dije que simplemente no, y no estuvo muy de acuerdo. Ahora está más de acuerdo viendo que ya he logrado hacer bastantes avances en la ciudad. Sí, me gusta el uso de las telas, la práctica, el dibujo, el debate que hay con respecto a los mecanismos de costura, corte y confección. Todo eso me gusta. Calvin Klein, Carolina Herrera, otras marcas yucatecas, obviamente. Y la moda francesa me gusta. No tengo un diseñador de modas francés favorito, pero sí. Chanel, sin lugar a dudas. No puedes salir de Europa. No puedes estudiar diseño de moda sin pasar por Europa. Me vine a la Ciudad de México a estudiar filosofía y letras. Mi filósofo favorito, así tal cual, porque es con quien conocí la filosofía, sin lugar a dudas, es Voltaire. Pero, por ejemplo, me gusta mucho Sartre, que es existencialista, que es un tema del que Voltaire jamás toca exactamente o precisamente. Al final de cuentas, Voltaire no tiene un trabajo filosófico tal cual. Sí, tal cual, ¿no? Foucault es uno de mis filósofos favoritos también por cómo maneja los asuntos del poder, el sexo, la identidad, etcétera, etcétera. Y porque aparte, creo que es el filósofo más exitoso cercano a mí y es algo que me gustaría hacer, o sea, me gustaría ser como Foucault en cierto sentido, que era un rockstar de la filosofía completamente. Lo que decidí hacer es tratar de posicionar un producto, pero de modas, pero no funcionó y se me estaba acabando el dinero. Y entonces lo que hice fue hablar con mi mejor amigo, únicamente, y se me ocurrió que me podía prostituir. Ajá. Sí, exacto, es hacer lo que me gusta, sacar dinero y cobrar bien por ello. Pero sí, lo más difícil fue encontrar cómo hacerlo, no tanto tomar la decisión. Fui a un bar y en ese bar le ayudaban, ¿no?, a encontrar clientes. Iban los clientes y uno le bailaba y todo, y luego te contrataban y te llevaban. No decidí irme de ahí porque fuera ilegal, luego me enteré que era ilegal por otros medios y empecé a trabajar en internet. El servicio está disponible las 24 horas y uno puede entrar y todo y puedes cobrar más. Entonces por eso decidí irme. Por servicio cobro 1500. Entre 1000 a 1500. ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Sí. ¿Cómo fue? Oh, fue bastante interesante por la razón que me eligieron. El tipo después me dijo que yo era hermoso y precioso y divino y divino como un dios. Pero me contrató precisamente porque estaba con un chico que era más guapo que yo. Y me contrató a mí porque no quería, como me dijo después, una diva. Y consideró que yo era más accesible que el otro chavo. Esa fue mi primera contratación. Por no ser tan guapo. No puede ser solamente sexo, bueno, me imagino, porque a nadie le gusta pensar que está pagando por sexo, ¿no? Pagar por sexo finalmente implica un fracaso, ¿no? Implica que no eres tan interesante, divertido o guapo para buscarte sexo sin tener que pagarlo. Entonces tienes que crear la fantasía de que no estás realmente pagando por sexo.
y eso implica un cierto grado de seducción. Siempre me ha dado un poquito de miedo. Por ejemplo, uno se super pasó con Poppers y quedó ahí y le dije, ¿sabes qué? Págame y me voy. Y no entiendo aún cómo lo hizo, pero logró pagarme. O sea, sí me pagó, sacó el dinero de la cartera. De hecho, ni siquiera sé si realmente quería pagarme eso, porque sí me pagó mucho más de lo que cobraba. Y entonces sacó el dinero, me lo dio y me fui. Y él se quedó ahí y me volvió a hablar. Y le dije, no. Y me dijo, pero ¿te gustó cómo te cogí todos? Sí, tal vez, pero nah. O sea, no quiero tener otra vez esa experiencia de ver a un tipo ahí tirado. Un sugar daddy es una persona, un señor, no necesariamente tiene que ser mayor, que en general lo es, que te mantiene. Tienes una relación con él, un poco de noviazgo, no necesariamente tal cual. Te vuelves un mantenido, te paga la renta y te da dinero para la comida, para tus gastos, etcétera, 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 y te compra cosas. Un poco te puede presumir también como un objeto de lujo. Bueno, yo a cambio le doy mi compañía. Yo me vuelvo el sugar baby. Sexo, obviamente. Ajá, eso, básicamente. Sí, yo tengo un sugar daddy. Lo conocí en un servicio. Recuerdo que él me hizo una pregunta media tonta, que en teoría yo no debería, o vaya, se pensaría que alguien que se dedica a lo que yo me dedico no precisamente sabría, pero sí la supe y de hecho no solamente la supe, era una de mis cosas, es una de mis cosas favoritas. Entonces, eso le pareció bastante interesante, mi historia le conmovió y consideró que yo podía estar con él y que me podía ayudar. Hay cosas que obviamente no me gusta saber. No me gusta saber si tienen pareja, no me gustan saber si tienen esposa o hijos. Eso definitivamente es algo que yo no quiero saber, no me incumbe y no quiero saber. Para que él dejara a su familia tendrían que pasar ciertas cosas que no son imposibles que pasen, pero no es algo en lo que yo piense regularmente. De hecho, sería muy desagradable, que para mí sería desagradable que en ciertas condiciones dejara a su familia, que por mí dejara a su familia. No me gustaría destruir, no me gustaría sentir que destruí una familia, por un lado. Por otro lado, porque él se siente feliz con su familia, por un lado. Por otro lado, la familia me ha agradado, me parece que está bien estructurada. No me gustaría romper con eso. Pero si de forma natural la familia llegase a fracturarse y yo pudiese entrar de esa forma, o sea, por esa fractura, por decirlo de una forma, esa grieta, no me lo he planteado, o sea, no me he planteado si yo, qué pasaría con, o sea, si a mí me gustaría, si yo lo aceptara, tal vez sí lo aceptaría. Desde principios de año lo dejé de hacer. Me mantengo de mis sugar daddies y de mis diseños. Yo espero que ya no me falte el dinero. No sé cuándo me pueda faltar el dinero. Vaya, en un futuro después de que ya no tenga los sugar daddies, si lo volvería a hacer, no sé. Supongo que no. Supongo que no, supongo que ya tendría. Lo que he querido hacer es obtener experiencia en otras áreas laborales para ya poder hacerlo. Y precisamente que no me falte el dinero. Entonces,
No he estado pensando tanto como si lo volvería a hacer, como si, como que hacer otras cosas para no tener que hacerlo otra vez. No cualquiera lo acepta. Generalmente lo aceptan todos, pero lo aceptan de una forma debajo del agua. Me refiero a que ante la sociedad digo, oh no, prostitución, qué horrible. Y en la noche te llaman a las 3 de la mañana.